nos tenemos dos testimonios de la intercesión de la hermana Tarcisio de San José. Adelante. El primero nos escribe, lo recibimos a través de Twitter, y nos dicen que buenas tardes, que acción de gracias por la ayuda recibida ante un accidente que tuve cerca de mi casa. Sufrí una caída y me golpeé la cabeza y no paraba de sangrar. Para la gloria de Dios y su divina intercesión, su divina misericordia e intercesión de la Madre Tarcisio de San José, fue sanado. No nos especifica el nombre de la persona, pero es un testimonio que recibimos por Twitter. También nos escriben otro testimonio, dice que se permite informar que recibí la intercesión de la hermana Tarcisio de San José ante el Señor y me ayudó. Mi hijo consiguió trabajo en estos tiempos de pandemia, donde se ve tan difícil. Gracias a la hermana Tarcisio de San José por este favor, que le tenga Dios en gloria. Atentamente desde Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por estos testimonios. Sabemos, como lo ha insistido nuestro hermano Gerardo, estos pues testimonios pueden servir para alimentarnos la fe y todo demás, pero hay como unas condiciones, ¿verdad, Gerardo?, como para que esto sea un poco más jurídico, más legal. Para que esto pueda ser válido, llevado ante instancias religiosas para abrir un proceso de canonización o beatificación, esto tiene que ir siempre acompañado por exámenes médicos. Los milagros que se les atribuyen a los santos para poder canonizarlos son curaciones. Y estas curaciones tienen que estar testificadas por un médico donde existió una afección previa, luego que se le pidió la intercesión única a una persona determinada, y que luego de eso hay un restablecimiento pleno y estable. O sea, casi que no hay medicamentos ni nada por medio, un restablecimiento pleno y indefinidamente, y eso tiene que estar documentado con exámenes. Y así es. Muy bien, vámonos entonces.